Buenas tardes, hoy nos encontramos aquí en el Salón Ceratophyus. Se ha celebrado hoy el segundo concurso de fachadas y bueno, dar enhorabuena a todos los participantes. Muchas gracias por vuestra participación, que sabemos que estamos todos previos con los preparativos de feria, de la familia, de todo, y encima habéis añadido un extra más al querer adornar vuestras fachadas. Quiero darle también la enhorabuena a mi equipo de gobierno por estos días de feria que hemos preparado para todo el pueblo, para disfrute de todos, de los niños, los jóvenes, los adultos. Y también quiero felicitar, por supuesto, al jurado que ha sido elegido este año para el segundo concurso de fachadas, pues por dedicar su tiempo sin ánimo de lucro para ayudarnos para que salga adelante este concurso. Pues voy a comenzar leyendo el acta. Siendo las 12 horas del día 6 de julio de 2022, se reúne el jurado compuesto por el presidente don Enrique Cubillas Casas, secretaria doña Lidia Beltrán Jiménez, vocal don Luis Alfonso Navarro Hidalgo. Para evaluar las distintas fachadas, puertas y ventanas presentadas al mismo, quieren, en primer lugar, felicitar a todos los participantes por la calidad de su trabajo y la vistosidad que han aportado a nuestro pueblo y deciros que nos ha sido realmente muy difícil juzgar vuestros trabajos por la impresionante calidad y meticulosidad de los mismos. En segundo lugar, agradecer a todos los vecinos que sin llegar a participar han querido adornar sus fachadas y en definitiva nuestra localidad. En tercer lugar, animaros a todos para que participéis en la próxima edición de este concurso. Sin más preámbulo, pasamos al fallo del jurado. Bueno, yo creo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, yo creo que podemos leer entre todos algunos, ¿no? Pues los premios, ¿no? ¿Queréis que los leamos cada uno a uno y participamos todos? ¿Sí? Pues venga, Lidia, por ser niña. El sexto premio, compuesto por un jamón con una puntuación de 12 puntos a la fachada presentada por doña Virtudes García Galeón. Y espero que siga así, continúa todos los años con nosotros y que siempre apoye nuestro pueblo, ¿vale? Que tenga fuerza y siga así. Venga, toca la guitarra ahí. Al final todos juntos. Enhorabuena. En quinto premio, compuesto por un jamón con una puntuación de 6 puntos a la fachada donada por doña Nieves, 16 puntos, doña Nieves Arisa Castillo, en la calle Nueva número 27. Enhorabuena. Enhorabuena. El cuarto premio, compuesto por un jamón con una puntuación de 19 puntos a la fachada presentada por doña Miriam Jiménez García, cita en calle Federico García Lorca 30. Por problemas personales, lo recuerda a su madre, ¿vale? En su nombre. Así que Virtudes, otra vez para acá. Ahora te lo equivoco. Ahora. Ahora sí. Va por el tercero. Tercer premio. Tercer premio compuesto por una olla GM modelo H y un jabón. Con una puntuación de 22 puntos a la fachada de doña Rosario Machuca, ubicada en calle Colegio número 43.
¡Dale ahora! ¡Solo! 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 ¡Para que lo cocine! ¡Esto es para que lo cocine! Al final. Ya me voy, ¿no? Segundo premio compuesto por un robot aspirador Tonga, serie 990, y un jamón con un total de 25 puntos a la fachada adornada por doña Raquel Espejo González. Por último, el primer premio compuesto por un robot de cocina, Mambo 8590 y un jamón a la fachada presentada por doña Concepción Romero Palos, Conchi, con una puntuación de 29 puntos. Cita en calle Nueva, número 41. Muy bien. Estamos en una situación que no sabemos si dar un beso. Voy a cantar una canción. ¡Hola! Permiso. La feria de Bobadilla. Me gusta perder. Muy bien. Venga, la foto. Pues muchas felicidades, enhorabuena a todos y que viva la feria de Bobadilla Estación. Gracias. Viva.